Atoms fall apart. Solar flares arrive. Buildings collapse. Only a few will survive. The world as we know it will no longer be there. Water is gone. A new era has begun. Prepare yourself for the apocalypse. Thank you.
The heat is scorching. Forests burned up. The sky colors red. Volcanoes erupt. The world as we know it. Seguimos con más Digimon, que próximamente saldrá en la versión global de Digimon Realize. Y en esta ocasión se llama muy importante porque es Apocalimon. Y esto va a significar el apocalipsis, nunca mejor dicho. Porque este Digimon va a prácticamente anular la mayoría de Digimon potentes que tenemos hasta el momento a nivel de efectos de protección que tienen, porque la mayoría duran como máximo 5 turnos. Y este Digimon tiene un skill principal que va a disminuir el número de turnos en 5. Así que la mayoría van a desaparecer completamente. Aunque, como os podéis imaginar, y ya hay varios en la versión japonesa, van a ser a partir de ahora más Digimon con efectos permanentes y con algunos efectos que duran más de 5 turnos, por ejemplo, 7. Esto va a afectar a los molestos, escudos, límite de daño, evasiones que tienen, por ejemplo, la mayoría de los Omegamon, el modo paladín. Algunos no van a desaparecer, por ejemplo, Dinasmon, porque las evasiones son permanentes, pero la mayoría sí. Así que a partir de ahora tendréis que usar primero el skill de ese Digimon y a partir de ahí empezar a atacar, porque ninguno va a estar protegido. Y muchos efectos de incrementos de defensas y demás van a desaparecer como pasivas, o bien lo podéis usar en medio de la batalla cuando un Digimon active cualquier tipo de skill, por ejemplo el de Hayandromon, que incrementa la defensa muchísimo. En ese momento usáis ese skill y va a desaparecer. Así que es muy importante este Digimon. En el futuro se va a ver reemplazado por otro muy parecido, a nivel de que también tiene un skill, en este caso secundario, que también va a disminuir los turnos en 5 y también puede causar ceguera, que será el Digimon en modo ráfaga. Y eso es lo que no hemos comentado. Este Digimon no solamente el skill principal reduce los turnos, que solo con eso ya es un efecto importantísimo, y además de 4 enemigos, que no es poco, también les puede causar ceguera con un 65% de probabilidad, que es bastante elevado. Y esto es muy molesto porque el Digimon va a fallar la mayoría de ataques, no puede contraatacar, así que es muy molesto. ¿Qué se puede hacer para evitar todo esto? En primer lugar, lo mismo que hemos comentado en el otro vídeo, porque eso también causa ceguera, Digimon que puedan anular la ceguera o bien curarla. Por ejemplo, Mastemon la anula, mientras que Ofanimon la elimina de los Digimon que estén afectados. Y ya para evitar que los Digimon reciban este efecto que disminuye los turnos, lo único que nos queda es, como hemos comentado, efectos que duren más de 5, que sean permanentes, o bien que tengamos a un Digimon que absorba y que reciba ese ataque en lugar de los compañeros. Por ejemplo, ya disponible la versión global, Craniamon, la versión mejorada, que más adelante saldrá juntamente con la historia, Hevileomon, que sería el más potente. Son Digimon tanques que reciben todos los ataques dirigidos a los compañeros, de esta manera los demás quedarían libres de este efecto y solamente él se vería afectado. No olvidemos que los efectos permanentes, todos los que incrementen el poder, tech, defensa y resistencias al daño de los dos tipos, se pueden eliminar
usando el skill de Imperial Dragón en modo paladín, que los elimina de 3 enemigos, aunque sean permanentes. Así que es la única cosa que puede contrarrestar estos incrementos de los que son permanentes. Y duren lo que duren. Por lo demás, Apocalimón es el yo más efectivo a día de hoy. Más adelante saldrán más, pero que tengan estos dos efectos de ceguera y disminución de turno, solamente saldrá el Cemón en modo ráfaga, que además es un atacante potentísimo. Así que, de momento, Apocalimón va a servir mucho y al menos para defenderos del mismo Apocalimón os va a servir. El otro Digimon que va a salir es Scroggreymon. Es un Digimon de nivel Ultimate, mientras que Apocalimón era de nivel Ultra. Pero no por eso significa que solamente os vaya a servir para el Underworld Dungeon, sino que es un Digimon de apoyo muy importante y muy útil. Su skill principal puede causar quemadura y también incrementa la resistencia al daño de tipo Power de todos los aliados en un 40%. Y la secundaria, lo mismo, pero con el de tipo Tech. Y la pasiva incrementa el ratio de bloqueo y la defensa, también un 40%, de todos los aliados, pero esta vez permanentemente. Se parece a Kimeramo, que también es Ultimate, así que es un soporte muy potente y más en semana amarilla. Así que en resumen, Apocalimón es un Digimon como soporte más que como atacante, porque va a molestar mucho, que os va a quitar todas las protecciones, todos los efectos de más de 5 turnos y además os puede causar ceguera. Os va a causar ceguera con mucha probabilidad, así que preparad vuestros plugins de resistencia a la ceguera, Digimon que la puedan anular, y preparaos para usarlo en el Battle Park. Porque por lo que bajada de turno se refiere, va a reemplazar completamente a Chaos Galanmon. Así que os deseo mucha suerte a todos y os veo muy pronto en el próximo vídeo.